Papi, ¿tú recuerdas una vez que fuimos a, yo creo que era la funeraria de Gladys Gutiérrez? Y un señor, yo creo que te había pasado antes, que ya tú sabías de ese señor, pero un señor se nos acercó, creo que fue a mami y a mí, y nos dijo que él era el de la historia aquella que te había comentado en el palacio, que te tenía en la mira. Sí, lo recuerdo. Ajá, detállamelo. Ese es el general Mercado, de la policía. Yo salía del despacho del presidente y me dijo, ya en el pasillo, me dijo, ¿usted es Roberto Santana? Y digo, sí, soy yo. Dice, yo quería verlo desde el 1973. ¿Y qué año era? 2000 y tantos. Entonces me dijo que él quería verme porque en una época en que yo era estudiante, estaba la universidad rodeada y él era parte del contingente policial que tenía rodeada la universidad. Y había un oficial X apuntando con un fusil con mira telescópica hacia el campus, hacia una persona que estaba haciendo un discurso encima de una estatua. Sí, era yo sé que era yo, por lo que él describió. Entonces, él dice, y usted no acababa, o sea, digo Doy fe. exactamente, dice, entonces, él, ese oficial que tenía el fusil con mira telescópica apuntando hacia el campus, hacia la persona que estaba hablando, le dijo al coronel que dirigía el contingente, que era el coronel Erasme, le dijo, tengo el objetivo ubicado, me lo llevo. Entonces el coronel Erasme, eso me cuenta el general Mercado, general ahora, ¿verdad? En estos años, antes lo que era un teniente o algo así, le dijo, no, 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 si nosotros matamos a ese muchacho, entonces lo que vamos a tener problemas con el gobierno, etcétera, etcétera. Entonces dijo, ah, pues está bien. Entonces subió el fusil. Entonces él me dice el general Mercado, y yo quería contarle eso. Digo, vamos, muchas gracias. ¿Tú estabas 100% consciente que hablando, por ejemplo, era posible y probable que estuvieses en la mira de un fusil? Sí, claro. Pero no era yo, ese era el ambiente de esa época. ¿Pero tú lo sentías eso? Sí, claro, y no en ese momento de hablar, en el momento de una manifestación, en el momento en que uno estaba trasladándose a la casa, o donde uno estuviese durmiendo, o camino a la universidad, eso, o dentro de un vehículo de transporte público, porque era que ocurría con otros. De hecho, yo no fui de las personas que estuvo más expuesto a los peligros, hubo otros más expuestos que yo, una parte de los cuales pues murieron, fueron asesinados. Es el caso de Amín, el caso de una cantidad de personas. Y otros que estuvieron muy expuestos también, pagaron un precio alto, pero están vivos. Es muy invasivo el miedo. Te cambia mucho la vida, las decisiones que se toman. Si un autobús, si ir a pie, si es algo muy invasivo. Bueno, yo creo que es un tema más que definirlo como miedo o no miedo, es como un estado personal de alerta, de vivir en una situación de alerta. Alerta al abrir la puerta, alerta al bajar, alerta al doblar, alerta al dormir. Es decir, alerta, Algo te estar queda alerta. de eso. No, bueno, se convierte en un estilo de vida. Y déjame decirte, a veces la sobrevivencia depende de eso, o ha dependido de eso para muchas personas, no sé, quizá. Si yo te pidiera que identificaras de esa época, como le llamas, quizás el momento más difícil para ti, ¿cuál fue? Bueno, el tiempo que estuve preso. Bueno, pero estuviste preso unas 70 y tantas veces. Sí, pero el tiempo en el que estuve preso en La Victoria y preso en El Seibo, esos dos lugares fue dos momentos, o dos tiempos, no un momento, esos dos tiempos más,
si se quiere, más así, como... ¿Por qué? Un poquito. Bueno, por un poquito de incertidumbre. Uno no sabía. ¿No sabía qué? No sabía lo que podía pasar. Y no obstante, yo tenía un grado saludable de alerta y eso me mantenía saludablemente dispuesto. Eso es lo importante en ambos casos. En el primer caso no pasó nada, en el segundo pasó bastante, pero todo se... ¿Qué pasó en el segundo? No, en el segundo ahí, como dice la gente, nos embrujamos, un oficial y yo, y que terminó siendo extremadamente amigo mío con el paso del tiempo. ¿Me dices quién aquí? Oh, Soto Jiménez, mucha gente lo sabe eso. ¿Y por qué? ¿Te portaste mal? No, no, yo era, de hecho yo era un preso político, a mí me tiraron ahí en la... de un helicóptero, me soltaron ahí en la Fortaleza del Seibo. Cerca de, qué sé yo, casi de noche ya. ¿Y por qué de un helicóptero? Bueno, a una serie de presos políticos nos regaron ahí de una manera rápida. Y a mí, me tiraron ahí en el Seibo. Pero entonces ahí no había un papel que dijera, estoy entregando el preso tal, o algo así. Y nadie recibiéndome, ¿tú entiendes? Desaparecerte era fácil. ¿Cómo es esto? Entonces digo, bueno, digo, ¿qué es lo que pasa? Y como eso era una cultura de los gobiernos. Entonces, pues nada, de esa época, entonces yo simplemente me subí encima de una mesa de cemento, que parece que antes había un comedor ahí, como en esa prisión, uh-huh. Y encima de esa mesa de cemento tiré un discurso a todo el mundo, a unos 70 presos, que yo soy fulano de tal, esto y esto y esto, y estoy preso, que llegué aquí, y sin papeles y sin nada, y sin resbalo con una cáscara de guineo, ya ustedes saben, yo soy fulano de tal, para que lo sepa todo el que está aquí. ¿Y te hicieron caso? Bueno, ellos, me oyeron todo, porque cuando se para una gente a dar un discurso en medio de una cárcel, imagínate, todo el mundo oye, no importa quién sea. Pero unos cuantos minutos después, entonces apareció un oficial con otros soldados ahí, y me dijo, mira Roberto Santana, yo soy fulano de tal, es Soto, Soto. Ajá. Yo soy Soto Jiménez. Sí, 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 a ti no te va a pasar nada aquí, pero déjame tranquilo a los presos, digo, no. Yo tenía que hablar porque es que yo llegué sin papel y sin nada aquí. Yo no sé lo que me puede pasar, nadie se ha hecho responsable, el Estado no se ha hecho responsable de mi vida, de mi presencia aquí. Dice, pero ya te dije, no te va a pasar nada, pero déjame tranquilo a los presos. Pero que va, eso duró poco, porque como a las 11 de la noche, entonces llegó un pelotón de soldados diciendo cosas ahí, voceando cosas. Abajo el comunismo, mil cosas. Duraron como hora y media ahí, y bueno, pero pienso que como a la una por ahí se fueron. Y eso era un viernes en la noche, y el sábado, a eso de las 8 de la mañana, yo diría, 8 por ahí, se apareció, Soto de nuevo se apareció allá. Entonces, empezó a darle la vuelta a la celda, en un lugar bueno, un lugar, qué sé yo, como de 7 por 5 metros cuadrados. Y entonces había algunos cuadros como la Virgen de la Altagracia, algunas alegorías ahí religiosas, bonitas. Y él empezaba como a mirar los cuadros, pero hablándole como al viento. ¿Qué va a pasar este país con estas personas que lo único que no le agrega nada positivo al país? Que lo que viven es creando problemas, que son como parásitos. Creo que sí que usó esa palabra. Él estaba, parece que un poco enfadado. Después me di cuenta que él estaba también incómodo porque él estaba ahí de castigo. A veces los soldados los mandan, claro, de castigo a determinados lugares, a veces a la frontera, a veces a las prisiones y demás. Después él y yo hablando porque nos hicimos muy amigos con el tiempo. Y entonces, bueno, yo sabía que todo eso era a mí, que me lo estaba diciendo, no era a los demás. Entonces yo ahí le dije un par de palabras. Le dije, bueno, yo nada más veo un vago aquí, que eres tú. Entonces ahí ya tú sabes lo que pasó. ¿Y entonces qué me pasó? Me voló encima, yo conozco los códigos de cómo sobrevivir en la prisión, pues estaba muchas veces en la prisión, y me coloqué las manos, creo que en los bolsillos, sí, en los bolsillos, para que todo el mundo viera que si pasaba algo no fue que yo. Dije que hubo un altercado, entonces él me fue encima, me manoteó,
pero yo era una persona más o menos ágil, no únicamente porque era flaco y cosas por el estilo, sino porque en mi juventud yo hice unos cursos ahí de Kung Fu, grado, qué sé yo qué, entonces yo por lo menos sabía evadir a las personas, ¿verdad?, cuando me querían agredir, sin yo avanzar. Y bueno, él realmente no me dio, realmente, pero me manoteó, ¿verdad?, me manoteó. Y bueno, estaba ahí sus escoltas le fueron encima, le dijeron, venga, comando, no se perjudique por ese carajo, señor Dios. Y se fue. Y bueno, pero yo estaba bastante molesto con esa situación. Y entonces, él, cuando iba saliendo ya, yo le dije, nos vemos en la calle. Yo creo que yo me pasé ahí, yo creo que yo no debí decir eso. Entonces, él se devolvió otra vez para encima de mí. Cuando se devolvió, las escoltas de él le cayeron encima a agarrarlo, para que él era un poquito gordito en esa época. Colorado como un camarón molesto estaba. Y bueno, lo agarraron ahí y se lo llevaron. Entonces, yo pedí un papel y un lápiz y le hice una carta al coronel. Le pregunté, ¿quién es el coronel? Me dijo, el coronel aquí es Raúl Pérez Félix. Después investigué, un caballero, un hijo de Pérez y Pérez, general Pérez y Pérez. Un caballero hijo de Pérez y Pérez. Así es, así es, o sea, así es. Raúl Pérez Félix, un caballero. Y la vida después me lo demostró, después que el tiempo pasó. Caballero, tiene una familia espectacular, conocí después a sus hijos, excelente. Bueno, entonces yo le hice una carta relatándole lo que pasó. Y después supe, con el tiempo, yo salí como a la semana o algo así, después supe que a Soto lo arrestaron por lo que me hizo. Pero esa era la historia que yo tenía. Yo me encontré un tiempo ¿Y después. ¿Y pusiste que fue Soto en la carta? Claro, con su nombre. Ajá. Me hizo esto y esto y esto y esto. Y parece que lo arrestaron. Me parece que el pobre que estaba de castigo y que hizo eso y le hicieron ese reporte. Pero después, eso me lo contó Raúl Pérez Félix y otras personas. Mucho tiempo después me encontré con él en un restaurante, no sé si el Rossi o el Bar América o algo así. Y me contó. Después nos hicimos amigos, el coronel, luego general Raúl Pérez Félix. Pero pasando el tiempo, después, Soto y yo nos hicimos amigos de mi casa, yo de su casa, yo quiero muchísimo a su gente. Además, tú sabes cómo soy yo con ese tema del odio, yo no creo en el odio, yo no creo en nadie. Entonces, nada, nos hicimos amigos y un día, siempre que nos juntamos rememoramos algo, porque a uno siempre le falta algo que no quedó claro. De hecho, a mí me falta aclarar muchas cosas con mucha gente. De cosas que pasaron, casas donde yo estuve escondido, ven acá, ¿por qué fue que me tuve que ir? ¿Qué pasó después que yo me fui? Una vez que yo viví en la casa de Mateo Morrison y allanaron la casa y yo de ahí no pude volver, pero nunca volví a hablar con Mateo Morrison, ¿qué pasó después que yo me fui? Entonces hace unos cuantos años fue que le pregunté, Mateo, ¿y qué pasó cuando allanaron que yo me fui, que no me agarraron? Y cosas así. ¿Y qué pasó? Entonces, hablé con Soto y Soto me dijo, no, Roberto, a mí efectivamente trataron de ponerme una sanción, pero después el general Cruz Brea, que era el jefe del ejército, en comunicación con la fortaleza, me dijo, bien hecho todo lo que usted hizo con el comunista ese. Entonces, son cosas de la vida.